El último capítulo del manga de Sakura Card Captor Clearcard, el 54, dejó varias teorías después de su estreno. Entre esas teorías, se creó y analizó una muy sorprendente por tan solo un diálogo de cierto personaje que aparece en el manga y que se completa con el capítulo anterior. Una que nos estaría hablando de aquella voz que escuchamos al inicio de la historia, la que dijo aquellas palabras de "No hay regreso", y la cual es el misterio que resolveremos el día de hoy. Por lo que vayan dejando ese poderoso like por este misterio que estaremos a punto de resolver. Y sin más que decir, podemos comenzar. La teoría que hablaremos el día de hoy fue descubierta por nada más y nada menos que la patrona, la dueña de este canal, quien la descubrió mientras ella estaba traduciendo el manga 54 al español, o sea, el último manga que se publicó a la fecha en que se publica este video. Y antes de que comiencen con mamadas de que esta teoría la vieron en otro lado y nos estamos copiando, cállese viejo asqueroso y cochino, porque esta teoría no la hemos visto en ninguna otra parte. Además de que di anuncio de esta teoría desde hace una semana atrás. Creo que pensándolo mejor debo de dejar de dar spoilers en mis videos. F en el chat. Dejando eso en claro, primero entremos en materia. Debemos de conocer el contexto de esta teoría. Al comienzo de la historia de Sakura Card Captor Clearcard, vimos que alguien daba la introducción a la historia con una frase muy peculiar. No hay regreso. Mientras iba avanzando la historia, muchas cosas se iban aclarando. Los poderes de Sakura, el surgimiento de las cartas Clear, el origen de Akiho y Kaito, el pasado de estos dos personajes, ya antes mencionados, entre más aspectos. Pero entre aquellas dudas, siguió una sin dejarse en claro, quedando hasta la fecha en un misterio. Y esa es, ¿quién es la persona quien menciona esta frase al inicio de la historia? Muchos llegaron a pensar que la persona quien pudo haber dicho esta frase fue Kaito, o incluso el clan de Akiho o el grupo de magos ingleses, hasta posiblemente el Shaoran falso, pero este último se descarta porque al final resultó ser una carta Clear. Conforme a los demás personajes que mencionamos, debido a que estos personajes en sí son los antagonistas de la historia de una u otra manera, por así decirlo, es por esa razón que llegaron a pensar eso, por ser los antagonistas de esta historia. Pero, la persona que dijo esta frase, la frase que le dio la advertencia a Sakura desde el inicio de la historia de Sakura Card Captor Clearcard, fue nada más y nada menos que Toya Kinomoto. Así como lo escucharon, el personaje de Toya quizás es quien sea la persona quien le haya dicho a Sakura desde hace mucho tiempo del peligro que se le acercaba a su vida, diciéndole la frase quien comenzó esta historia, "No hay regreso". Pero, ¿cómo es que llegó la patrona a esta teoría? ¿Cómo es esto posible? Bueno, la respuesta la podemos encontrar, como dije anteriormente, en el manga 54 y además en el manga antecesor de este, el manga 53. En el manga 53 vimos a Sakura sentir un extraño sentimiento al ver a su hermano Toya, y posteriormente vimos a Sakura decir que esa no era la primera vez en que había sentido ese extraño sentimiento, dando a entender que había más ocasiones anteriormente en que ella obviamente había sentido este extraño sentimiento, siendo una de aquellas ocasiones en las que escuchó la voz "No hay regreso". Por lo que al ver a su hermano Toya, recordó aquellas veces en que escuchaba esa voz a lo lejos diciendo estas palabras. Porque detrás de esa voz que le decía esta advertencia, era Toya. De
Debemos agregar también que Toya, en este capítulo 54, defendió a su familia, a Sakura y también a Shaoran, diciéndole a Kaito que si se mete con ellos, se las verá con él. Por lo que tiene más sentido esta teoría, y con el hecho de que Toya tiene un poder diferente al que tenía en Cardcaptor, cosa que sabemos también por parte de Momo. Siendo así, que la persona que está detrás de las palabras de "no hay regreso" es Toya Kinomoto. Toya es la persona quien le ha estado avisando a Sakura desde hace mucho tiempo del peligro que se le acercaba a su vida, que una dificultad estaba llegando a ella, cosa que le estaba avisando por medio de sus poderes. Pero muchos se preguntarán, si es que es Toya quien era la persona que decía estas palabras, ¿por qué no le dijo a Sakura desde el inicio que iba a tener dificultades? ¿O por qué Sakura no sintió este sentimiento hasta esta fecha? Digo, Sakura vive al lado de Toya, viven en la misma casa. Bueno, es muy fácil de responder estas dos preguntas. La primera, debemos de recordar una de las características que tiene el personaje de Toya, y es el que él no se mete en la vida de su hermana porque sabe que le traería más dificultades de las que ya tiene. Él ha sido así desde Cardcaptor. A pesar de que Toya sabía que Sakura estaba rodeado de seres mágicos y viviendo una vida muy diferente comparada a chicos de su misma edad, él mejor decidió tomar su distancia y dejar que Sakura haga sus cosas tranquilamente, porque sabe bien que su hermana se las puede arreglar, pero, claro, sin dejar de cuidar de ella desde las sombras. En este caso, es lo mismo. Toya no quiere causarle problemas a Sakura a pesar de que sabe la vida que tiene, pero eso no quita el hecho de que él cuide de ella desde lejos. Y la otra pregunta, Sakura obviamente no sintió este extraño sentimiento como en esta ocasión, a pesar de que viven juntos, porque sus poderes no eran tan grandes, o bueno, sí son poderes grandes, pero no lo sabe manipular tal cual. Eriol y Shaoran lo dicen, Sakura tiene un inmenso poder, pero ella desconoce cómo utilizarlos o cómo surgen. Por tanto, Sakura hasta la fecha es como pudo darse cuenta del extraño sentimiento al ver apenas a su hermano Toya, a pesar de que ellos dos viven juntos al lado de su padre. Además, otro aspecto para responder esta pregunta es el hecho de que apenas Sakura le pudo quitar a Shaoran el hechizo que le puso Kaito. Esto lo sabemos por el mismo Kaito en este capítulo 54. Kaito menciona que, obviamente, Sakura fue la persona que inconscientemente le quitó a Shaoran el hechizo que le había puesto. Y también lo dejo en claro porque muchas personas piensan que Sakura sacó a Break y le quitó el hechizo a Shaoran. Lean el manga. Lean el manga y pongan atención. Sakura fue la que le quitó a Shaoran el hechizo inconscientemente. No utilizó ninguna carta o algo por el estilo. Lean el manga. Regresando al tema, si Sakura apenas puede dominar sus poderes como lo vimos en el capítulo 54, que obviamente le quitó a Shaoran el hechizo que tenía de Kaito, naturalmente ese mismo día se percató de, quizás, los poderes de Toya, o que su presencia la había sentido antes. Por tanto, la teoría queda de la siguiente manera. Al comienzo de Sakura Cardcaptor Clearcard, Toya es quien se estaba comunicando con su hermana Sakura para advertirle el peligro que se estaba acercando a su vida, diciéndole que esto es el principio del final. Esto es posible gracias a los nuevos poderes que tiene Toya, poderes que son muy diferentes a los que les dio a Yui Yukito en Cardcaptor, uno que hasta podría causarle problemas al mago del tiempo, Yunadi Kaito. Sakura, desde que escuchó esa voz, no había sabido quién era, si era aquella persona que aparecía en sus sueños, siendo el principal sospechoso de Sakura. Pero, cuando supo que este ser misterioso era una carta Clear, le quedó todavía la duda de quién era la persona quien le decía esas palabras en sus sueños. Más adelante, un día mientras estaba en una cita doble con Shaoran, al ver a su hermano Toya, sintió nuevamente ese sentimiento que tenía cuando escuchaba aquella extraña voz diciéndole "no hay regreso", quedando con muchas dudas en su corazón, diciendo que esta no es la primera vez en que siente ese sentimiento en ella, y quedando en duda del por qué, lo sintió nuevamente cuando vio a su hermano Toya, siendo todavía un misterio para ella.
Este es el descubrimiento de la patrona Yes de este canal. Un misterio que lleva años sin resolverse en la historia de Sakura Card Captor, Clear Card. Y si aún no están convencidos de esta teoría, solo déjenme decirles que, en el anime, la voz que dice las palabras al comienzo de la historia se asemeja mucho a la voz de Toya. Algo es increíble. Quizás Toya sea el responsable de advertirle, de cuidar a Sakura desde mucho antes de que comenzara esta historia. Vayamos a despedir este video. En fin, mis amantes de las teorías, espero les haya gustado este video, porque si fue así, les pido de favor que vayan dejando su poderoso like, también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío, y claro, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de teorías de Sakura Card Captor y entre más cosas. Díganme, ¿qué les pareció esta teoría hecha por nada más y nada menos que la patrona Yes? Si llegan a la cantidad de 300 likes, les traemos este manga muy romántico de Sakura Shaoran, narrado al español. Así que a dejar esos 300 likes. Además, si llegaste a esta parte del video, comenta. Así verá que es en verdad un Card Captor de corazón que se ve los videos hasta el final y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, al igual que en mi canal de Twitch, twitch.tv/AlexianPro, donde estamos haciendo directos, y al igual que en mi canal secundario de gameplays, donde estamos subiendo contenido casi diario y transmitiendo de igual manera. Y como debe de ser, únanse al Discord de la comunidad de la patrona y mío, donde podrán encontrar diversas dinámicas que les puedan gustar, además de que podrán descargar el manga de Clear Card al español. Así que allá nos estaremos viendo. Y claro, como dije anteriormente, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de seguridad, todo lo que tenga que ver con el universo Clam, dramas, anime y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho y yo los veo en otro video del Reminismo Carajo, solo aquí en su hermoso canal. Hasta luego, mis amantes de Clear Card y sus teorías. Hasta luego. Gracias.